La verdad que es un hermoso evento que se llevó a cabo acá en el lugar fundacional San Carlos Sur, de una colonia tan hermosa, con una historia bárbara, como dijo nuestro vicegobernador. Son las colonias más antiguas, Esperanza y esta. Y bueno, de acá surge todo una ola de crecimiento de colonos que el único error que se puede haber cometido en la historia es que le dieron una concesión de campo a cada uno, que eso también hizo que se poblara muchísimo, pero también tengan en los años futuros tengan pocos recursos para seguir, y se fueron subdividiendo y se fueron yendo familias. Y así se fueron formando los pueblos nuestros, que son tan importantes, colonias de mucho trabajo y muy diferenciadas. De acá nomás, a 100 kilómetros al sur, a 50 kilómetros al sur, son tan diferentes porque esta es verdaderamente la patria gringa de Europa. Intendente, arquitecto Walker, ¿se reconocieron obras genuinas realizadas con recursos genuinos de cada una de las comunidades? Esto también es una caricia y un compromiso que han establecido ustedes desde su mandato. Permitime decir algo que dijo, le salió de adentro a alguien que recorrió buscando hacienda durante mucho tiempo, ¿no? Pero es cierto lo que dice, y eso se habla desde el conocimiento, si no, no se puede hablar. Sí, yo creo que, en definitiva, pensaba mientras recibíamos esto y en ese instante que estábamos aquí adelante, que en este momento en donde estamos atosigados por la devaluación, que en realidad yo creo que más nos debería preocupar, más que la devaluación de nuestro peso, es la devaluación de los valores, en donde se han perdido o se han dejado de tener en cuenta esos valores tan importantes como la palabra, la verdad, el compromiso, el respeto a la autoridad, la familia, la vida. Que nosotros aquí en esta comunidad estemos festejando y honrándonos mutuamente porque llevamos adelante obras que tienen que ver con el crecimiento educativo de una comunidad, eso nos asegura para todas estas generaciones, de todos estos chicos que están aquí, que existe futuro. Mientras nosotros podamos seguir trabajando en esto, tenemos futuro. Y creo que son los momentos en los cuales los sancarlinos tenemos que estar orgullosos del lugar donde vivimos y decir con mucha fuerza que este es el lugar del mundo donde queremos vivir. Por lo menos así lo siento yo. Esta fecha es importante para mirar atrás, a ver, bueno, miren todo lo que se hizo, pero también el compromiso de falta mucho. Sí, falta, hay que seguir construyendo. Bueno, la verdad que es muy grato poder escuchar siempre las palabras de gente que ya ha caminado mucho estas tierras, y bueno, nosotros hemos crecido acá y nos vamos formando, nos vamos forjando, y nos forjamos en base a eso, los valores, ¿no? Rescatar los valores de la educación, de la salud, del aprendizaje en todos los ámbitos, ¿no? Porque también tenemos que pensar en los emprendedores, en los comerciantes de las localidades, y bueno, y eso es lo que nos forma como comunidad, como pueblo, como ciudad. Y la verdad que hoy poder estar celebrando estos 160 años para nosotros es fantástico, y haciéndolo los tres, ¿no? Hoy la región toda puede disfrutar y también vivir relación entre localidades. Hoy estaban el presidente de comuna de Hessler, el presidente de comuna de Matilde, y bueno, la verdad que eso tiene que ver también con la relación que vamos formando desde la colonia con nuestro vecino Daniel Río, en San Jerónimo del Sauce, Enrico de Frank también. Así que la verdad que eso a nosotros nos motiva y nos proyecta como localidad también, buscando esta relación en la zona. Y bueno, la verdad que agradecerle a Jorge, a Víctor, porque sin duda están haciendo un trabajo muy bueno en su localidad, y bueno, nosotros desde acá también reconocerlo, porque es la manera en que hay que hacerlo en estas fechas.